Hi. No te vayas a resbalar ahí. Bueno, muchachos, segunda jornada del día. Me metí en el kayak por esta bajadita, está súper simple para meterse. Ellos me van a soportar con el bote, se van a ir en el bote. Vamos a tratar de andar por aquí cerca, vamos a probar cosas más cerquita. Hoy día, ya que en la mañana anduvimos más lejos en el bote. Y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si es que sale algo. Y eso, muchachos, deseenme suerte. Y nos vemos más allá. Suerte con las corvinas, sobre todo, que profundiza hasta 5 metros. Aquí en todos lados tenemos una profundidad bastante grande. De hecho, ahí en el donde está el muelle tenemos como 10 metros de profundidad, así que no hay problema. Y vamos a ver qué sale en el camino hacia allá. ¿Sonda no la trajeron? No. Algo enganché. No, pero es que para allá no me tinca porque es el viento. Allá, pero el viento no va allá para allá. Ahí mi papá tiene un pique. Oh, le está arrancando. Le está sacando línea. Vamos a ver qué será. Buena.
buena, buena, buena. ¿No? Pique. Pique. Pique, anda, cardumen. No, aquí viene. Aquí viene. Deben ser macreles, ¿no? Anda un cardumen. Ahora sí, ahora sí. Pique, pique, pique. Jurel. Ah, buena. Primer pececito en kayak en Noruega. Ahí está. El jurel, caballa, no sé lo que es. Ya es el caballa, pero. Ya. Se le tiró al jig. Profesional. A lo Robert Field. Ahora ven más bien. Buena, buena, buena. Salió el primer pez. Primer pez en este kayak. Y en Noruega. Siempre quise pescar en kayak en Noruega. Al fin lo estoy haciendo. Nos vamos. Ya me
que controversar con él. Bueno, muchachos, vamos a tratar de hacer hoy día el jurel que pescamos ahumado en una parrilla con una técnica que vi hace tiempo en un video y vamos a ver si es que nos sale. Así que ahí vamos a estar probando y les comento cómo nos va. Bueno, yo acabo de prender un carbón, un briquet parece que se llama. Y ese va a ir prendiendo los otros que están en línea. Y encima le puse astillas de madera. De una madera que es como media... ¿cómo se llama acá? Se llama birke. Es como... es parecido al roble. Parecido al roble. Y ahí empieza a tirar el humo. Y con ese humo se ahumaría el pescado. Obviamente la parrilla tiene que tener una tapa para poder hacer esto. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí estamos sacando la astilla para ir poniéndole arriba el carbón. Y así se va quemando lentamente y esta normalmente se mojan, pero esta está húmeda porque ha llovido todos estos días y está afuera. Así que... no me acuerdo bien cómo se llama el método, pero algo con culebra, algo así. Porque se va encendiendo uno tras otro.
sofadita. Ahí ya se está ahumando. Este es un ahumado en frío, porque no tiene calor directo el pescado. Hay distintos tipos de ahumado. Si abro, a ver cómo se están quemando las astillitas. Y ya se está prendiendo el siguiente carbón. Y así va a seguir hasta acá. Bueno, después de exactamente 3 horas, ya se ve bastante bien. Yo creo que en 1 o 2 horas más estarían listos. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, muchachos, van a ser las 12 de la noche. Ya lleva casi 6 horas. Y ahí está el resultado. Se ven bastante bien. Y lo vamos a probar. Vamos a ver cómo está. ¿Tienen buen olor? Sí. Bueno, muchachos, vamos a probar este pescado. Vamos a ver cómo quedó. Se ve bastante bueno. Qué rico. Qué bueno. Esto fue todo por hoy día. Nos estamos viendo en el siguiente video.